En serio, no puedo estar más agradecido con vosotros. Después del vídeo especial por los 100.000 suscriptores, en el que os mostraba un montón de curiosidades del busto de Nefertiti, hemos aumentado muchísimo nuestra comunidad y ya somos más de 115.000 amantes de la historia. De verdad, sois increíbles. Muchísimas gracias. Y claro, como muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo explicando todo sobre la vida de Nefertiti para que podáis conocerla en profundidad, hoy he decidido, como no podía ser de otra manera, enseñaros todo lo que necesitáis saber sobre la vida de esta enigmática reina del Antiguo Egipto. Y digo enigmática porque la vida de Nefertiti está plagada de misterio, de controversia y de sucesos increíbles que voy a conocer a continuación. Posiblemente, lo más increíble de todo es que desapareció por completo y sin dejar rastro alguno en el momento de mayor esplendor de su gobierno. Hay quien afirma que su desaparición se debe a que cambió su nombre y se convirtió en faraón del Antiguo Egipto, haciéndose así con el control absoluto de todo el imperio. Además, se sabe que participó en la creación de una nueva ciudad que se convertiría en la capital del Antiguo Egipto. Y también influyó en una reforma religiosa que cambió por completo las creencias y la vida de los antiguos habitantes de esta región. Más adelante os hablaré de todo esto, pero ahora vamos a comenzar por el principio. Veréis, la reina Nefertiti vivió en el siglo XIV a.C., hace algo más de 3.330 años, durante la famosa dinastía XVIII de Egipto, y ascendió al poder después de contraer matrimonio con el faraón Amenofis IV, también conocido como Akenatón, convirtiéndose así en gran esposa real y reina del Antiguo Egipto. Por cierto, algo que casi nadie sabe es que el faraón Akenatón, el esposo de Nefertiti, también tiene un busto muy similar al de la reina. De hecho, ambos bustos fueron hallados juntos en el taller del escultor real Tutmosis. Pero por desgracia, el busto de Akenatón, que también se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín, está muy dañado, aunque eso sí, aún se puede apreciar la pintura original en la parte inferior del busto. Este daño, agravado en parte durante la Segunda Guerra Mundial, fue provocado de manera intencional por los sucesores del faraón Akenatón, ya que este faraón fue considerado un hereje por los antiguos habitantes de Egipto. Pero ahora continuemos en profundidad con la vida de Nefertiti. Lo primero sería conocer su verdadero nombre, y es que el nombre completo de la reina es Neferu Atón Nefertiti, que significa bondad de Atón, la bella ha llegado. Por cierto, quiero hacer una aclaración, ya que muchísima gente confunde a Nefertiti con Nefertari, que también fue una importante reina del Antiguo Egipto. Pero Nefertari vivió posteriormente y contrajo matrimonio con Ramsés II, que fue posiblemente el faraón más poderoso que existió. Así que simplemente sabed que Nefertari y Nefertiti son personas totalmente distintas. Si queréis, cuando acabe con la serie de vídeos que voy a estar subiendo en los próximos días sobre Nefertiti y su magnífico busto, puedo hacer un vídeo hablando sobre Nefertari y Ramsés II, que también tienen una historia de lo más apasionante. Pero bueno, volviendo a la vida de Nefertiti, decir que sus primeros años de vida son muy desconocidos, ya que apenas hay registro arqueológico que nos hable de ello. Se sabe, eso sí, que descendía de la alta nobleza, ya que fue hija de Ay, el penúltimo faraón de la famosa dinastía XVIII de Egipto. Pero sin duda, la gran importancia de esta reina y de su esposo Akenatón fue que ambos protagonizaron uno de los mayores acontecimientos que se produjeron en el Antiguo Egipto. Veréis, os pongo un poco en situación. Imaginad Egipto hace más de 3.300 años, en una época donde todo el mundo tenía unas costumbres y unas tradiciones vinculadas directamente con la religión. De hecho, las creencias religiosas condicionaban muchísimo la vida diaria de los individuos, ya que creían que los dioses tenían una influencia sobre todos los acontecimientos que sucedían, y por ello solían consultar a los oráculos y realizar ofrendas ritualísticas para contentar a los dioses, y que de ese modo todo les fuera favorable. Pues bien, en ese momento el faraón Akenatón prohibió por completo el culto a los dioses egipcios, a todos los dioses tradicionales que la gente había adorado durante toda su vida. Y a cambio, Akenatón proclamó la adoración a un único dios, el dios Atón. La opinión de los egiptólogos sobre el papel que jugó la reina Nefertiti en esta reforma religiosa son muy variadas. Algunos afirman que simplemente se limitó a seguir las órdenes de su esposo, mientras que otros creen que fue Nefertiti la principal promotora de este cambio religioso. El caso es que hasta el faraón Akenatón cambió su nombre, pasando de llamarse Amenofis, que significa Amón está satisfecho, a Akenatón, que significa útil a Atón, para complacer así al nuevo dios. Y es que, como curiosidad, sabed que el cambio de nombre entre los faraones del Antiguo Egipto era relativamente común. De hecho, Tutankamón también cambió su nombre. Más adelante os voy a explicar cuál fue el primer nombre del faraón niño y por qué lo cambió. Pero ahora sigamos con esta apasionante historia, con esta reforma religiosa que cambió por completo la vida en el Antiguo Egipto. Y es que ocasionó un gran malestar entre gran parte de la población, ya que no compartían esta prohibición religiosa.
Así que posiblemente para evitar disputa, Akenatón y Nefertiti trasladaron la capital del antiguo Egipto, pasando de Tebas a un nuevo emplazamiento, la ciudad de Amarna. Esta ciudad fue construida exclusivamente para acoger a la familia real y a toda su corte, y en ella se construyeron imponentes edificios en honor al nuevo dios, entre los que destacaba el templo de Atón, del que hoy en día solo quedan los cimientos, pero podemos imaginarnos cómo era gracias a esta reproducción digital. Fue aquí, en Amarna, donde encontramos la mayor parte de la información de la vida de Nefertiti. De hecho, el famoso busto fue encontrado en esta ciudad, concretamente en el taller del escultor Tutmosis, como ya he comentado anteriormente. También se encontró esta famosa estela en la que se muestra a Nefertiti y a Akenatón jugando con su hija. Y es que Nefertiti tuvo con su esposo 6 hijas, entre las que destacan Anjesenamón, que sería la gran esposa real del faraón Tutankamón, o Meritatón, que fue la primogénita y de la que se conserva este maravilloso busto que se encuentra en el Museo del Louvre en Francia. Además, en Amarna también encontramos importantes grabados que nos demuestran el grandísimo poder que tenía Nefertiti en la sociedad. De hecho, en ocasiones aparece divinizada, es decir, con representaciones que le otorgan el estatus de una diosa en vida, algo bastante inusual entre las reinas del Antiguo Egipto. Pero increíblemente, cuando el gobierno estaba en su máximo esplendor, en torno al año 1336 a.C., Nefertiti desaparece por completo del registro arqueológico, y los historiadores desconocen a ciencia cierta cuál pudo ser el paradero de la reina. Por ejemplo, se habla de que pudo ser víctima de una muerte violenta o de un divorcio, y como consecuencia, Akenatón prohibió por completo que se volviera a hablar sobre la reina. Pero posiblemente la teoría más apasionante de todas, y tal vez la más aceptada, es la que afirma que el motivo de su desaparición en el registro arqueológico se debe a que falleció Akenatón y entonces Nefertiti pasó de ser simplemente reina a convertirse en faraón, reemplazando así a su esposo y cambiando su nombre por el de Semenescara. Y es que Semenescara fue el faraón que sucedió en el trono a Akenatón, y sin duda, este fue el faraón más enigmático de todos los que han existido en la dinastía 18 del Antiguo Egipto, ya que apenas hay información sobre él y se desconoce por completo su procedencia. Además, esta teoría que afirma que Nefertiti se convirtió en faraón bajo el nombre de Semenescara no es para nada descabellada. Y es que no sería la primera vez que una mujer se convirtió en faraón del Antiguo Egipto. Por ejemplo, unos años antes, en torno al 1490 a.C., la reina Hatshepsut ascendió al poder adoptando una apariencia y unos tributos masculinos, pasando de gran esposa real a faraón, y haciéndose así con todo el poder. Otro tema de gran controversia que gira en torno a la figura de Nefertiti es su relación con Tutankamón. Durante mucho tiempo se pensó que Nefertiti fue la madre de Tutankamón, pero mediante un análisis de ADN se demostró que la madre de Tutankamón es una momia conocida como la Dama Joven, y que se suele relacionar con Kiya, otra esposa del faraón Akenatón. Aunque eso sí, Nefertiti tenía una relación muy estrecha con Tutankamón, ya que fue la madrastra y la suegra de este. Por esto, durante muchísimo tiempo, y de hecho aún se sigue haciendo, la momia de Nefertiti se busca en el interior de la tumba de Tutankamón, en una supuesta sala que estaría conectada a la célebre tumba descubierta por Howard Carter en el Valle de los Reyes. Pero la probabilidad de que la momia de Nefertiti se encuentre aquí es muy remota, ya que se han realizado multitud de escaneos y análisis en la tumba de Tutankamón y de momento no se ha hallado ningún compartimento secreto. Ah, por cierto, con respecto al cambio de nombre de Tutankamón, que os he dicho antes que voy a comentar, lo que sucedió es que cuando nació se llamaba en realidad Tutankatón, en honor al nuevo dios impuesto por su padre Akenatón. Pero tras la muerte de Akenatón, la religión volvió a ser como estaba anteriormente. Es decir, se volvieron a adorar a todos los dioses tradicionales. Así que se volvió a rendir culto al dios Amón en lugar de Atón. Y como consecuencia, el faraón niño cambió su nombre de Tutankatón a Tutankamón, que es como lo conocemos hoy en día. Y bueno, como podéis ver, la vida de la reina Nefertiti está plagada de enigma y de misterio que le otorgan un atractivo añadido para todos los amantes de la historia y de la arqueología egipcia. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido muchísimo con él. Antes de despedirme quiero aclarar una cosa, y es que muchísimos me habéis preguntado cómo he conseguido este busto, sobre el que voy a hacer una serie de vídeos aquí en el canal y que subiré en los próximos días para que podáis conocer todo sobre la reina Nefertiti y esta maravillosa pieza. Pues bien, el busto ha sido realizado en el taller del escultor Juan Villa, famoso por realizar el atrezo del programa Cuarto Milenio y todo un referente en el mundo de la escultura. Podéis ver más información sobre sus magníficos trabajos en su página juanvilla.es. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por verme una vez más y ya sabéis
que en los próximos días estaré aquí con un nuevo vídeo sobre esta serie del busto. De verdad, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva información.